Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Darianna y soy cubana. En el video de hoy estaré reaccionando por primera vez a unos abuelos de 88 años, mis amores, que trabajan las tierras allá en Guate. A ver, aquí nosotros los jóvenes somos víctimas de muchísimo lo que son críticas que hacen las personas, porque nos dicen que ya nosotros no queremos trabajar la tierra, que nosotros no queremos como que ensuciarnos las manos, que lo que estamos es para los móviles, para los teléfonos, para el internet, para los juegos y cosas así. Entonces estoy un 80% de acuerdo con eso, porque no todos los jóvenes somos así. Y nada, es verdad que hay sus casos y sus casos. Y entonces ver a un abuelito de 80 y tanto de años trabajar la tierra, eso es súper admirable. Por lo menos de mi parte los admiro muchísimo, porque es que yo con 25 a veces no tengo fuerza para nada. Me imagino con 80, vaya, con 80 yo creo que si tengo que trabajar la tierra yo me muero, porque es que nosotros estamos como que falta de nutrientes para trabajar la tierra, nosotros no tenemos fuerza. Entonces, nada, cada cual en su rama, cada cual en lo que sabe, cada cual en lo que le gusta. Y quizás ellos con esa edad es que le gusta esto. Nada, mis amores, recuerden que siempre dejo la edad sabiduría original aquí abajito en la descripción, por si quieren ir, darle like, suscribirse y compartir estos videos. El link directo se encuentra aquí abajito. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle like y compartir todos mis videos, que así me estarían ayudando muchísimo. Sin más preámbulos, comencemos. Buenos días, don Edgar. Don Remer, buenos días. ¿Cómo amaneció aquí en este lugar tan bonito? Calidad, mano. Mira este clima tan precioso. Qué rico. El tener bonito, ¿ah? En medio de esta platanera. Ajá. Calidad, calidad. Aquí andamos localizando a Guayo Contreras a solicitud de una, yo creo que es nieta de él, Sharon. Una suscriptora. Una suscriptora, Sharon Contreras. Andamos viendo donde nos dijeron que andaba él trabajando en esta mañana. Mira, Edgar, ¿qué te parece? Bonitos plátanos, ¿va? Sí, ya está descolado. Mira. Para que empiece a engruesar. Ajá. Y los plátanos son la pura miel. Sí, miren. Un lugar muy bonito por aquí. Vamos. Disfrutando. ¿Qué tal, abuelito? Aquí, mire. Hay que hablarle algo fuerte. Todo gordo se mantiene. Ah, sí. Sí. ¿Qué tal, abuelo? ¿Cómo estamos? Del tacto bonita de la gran continental. Ah, sí. Sí sabe usted. Hombre, ¿cómo está? Bien, bien. No se recuerda de mí, ¿va? Ya, no. De ninguno de ustedes. Miren. Eso dijo Fidelino Pérez. De Fidelino Pérez. Sí. Ah, ya. Le das un aire a la señora. Sí, va. Ajá. A doña María. Ay, correcto. Ajá. Qué bueno que me vinieron a visitar, hombre. Sí, don Guaito. ¿Cuántos años tiene de vivir usted aquí, don Guaito? 88 años. Nunca se lo llevó el río. ¿Ha vivido usted bastante llenas aquí? Aquí, toda mi vida aquí. Salí a trabajar, pero a los pocos tiempos vengo y regreso. Ajá. A mi tierra natal, mi tierra querida. Ah, qué bien. Ajá. Calidad. ¿Y dónde tiene su familia, que es originaria del lado de Oriente o de... ¿O aquí siempre ha sido...? Originaria. Ajá. Ajá. Mis hijos no buscaron, solo Marvin, este uno que se llama Marvin, el que es dueño del cable, uh-huh. El que tiene la mujercita que le encontró ahí en el reparo. Mm. Pero de ahí solo de aquí. Que me da gusto ver una persona como usted que... Ah, muchas gracias. Que sigue trabajando en vez de estar... ¿Cuántos años dijo que tiene? Pues fíjese que dilaté un tiempo que no pude, ya no, solo acostado, sentado. Uh-huh. Y... Hagámonos un poquito para la sombra porque... Y de ahí... Así como allá, mire.
para que no se nos asolee un poquito. O aquí, sí. Y ahí me fui para... Anduve por Quetzaltenango. Anduve por... Antes le era... Hoy te con Omán, antes Ayutla. Estuve un tiempo por ahí yo. Y me operaron. Yo estoy operado en la vista. Estoy operado en mi cuello. Estoy operado en mi cabeza. De mi estómago. Pero gracias a Dios, Dios me ha dado esta vida maravillosa. Qué bueno. Aquí estoy todavía, demostrándole a mis hijos que cómo es que se pasa la vida. Sin nada de aruñar lo ajeno. Con esa opinión, mi papá nos crió. Y esa opinión la tenemos nosotros. Y el otro, mi hermano también. Tres hermanos. Y la única hermana que vive está en la capital. La primera. Ahora las otras murieron. Como que mal le hicieron. Se fue una, se fue la otra, y ahí las otras. Tres hermanas. Galanas mis hermanas. Pero a mí me da gusto verlo aquí con el machete, su bordoncito. Quiero decirles, mis amores, que aquí hay personas, personas mayores también, personas mayores como que son viejitos, de que si tienen sus, eso lo decimos como fincas, donde siembran plátanos, todo tipo de guineos, siembran yuca, siembran boniato, siembran tomates, o sea, son capaces de hacer... A su edad, lo que nosotros los jóvenes no hacemos, nosotros somos más consumidores que productores y debe ser todo lo contrario. Y nada, que son dignos de admirar a estas personas. Yo a ese viejito me da un dolor en el alma, sinceramente, de que él haga todo esto con la edad que tiene y tantas operaciones que ha tenido. Él debe estar hecho leña, sinceramente. Independientemente de que quizás ha tenido buena alimentación y etcétera, 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 su edad, la edad no perdona, mis amores. La edad no perdona y con la edad vienen los achaques y vienen los dolores y vienen las enfermedades, que eso es inevitable. Y nada, vamos a seguir con el video, que está súper lindo. Pero usted no deja el machete para trabajar, ¿va? Así es. Por ahí ando. Todo esto lo he hecho yo. Pero estuve un tiempo malito y me alcé, dijo. Y ahora estoy empezando otra vez. Qué bueno, gracias a Dios. Que no se le has quitado ese espíritu trabajador de aquí del campo. Así es. Sí. Nacimos el 38 de octubre del año 1931. Con mucho orgullo, ¿eh? Y nunca ha tenido ningún problema. Nunca. Nunca. Hemos sido evitados. Nosotros fuimos músicos, o tuvimos marimba. Y nos pegaban unas insultadas. Pero mi madre, mi papá, es que era uno que no, ay, yo, luego. Pero a nosotros nos daba consejo, no, mijo. Salgan huyendo. Ahora sí, si ya no pueden salir huyendo, hinchen los huevos. Esta era la razón de él. Allí hinchen los huevos, pero media vez puedan huir. Evitar, ¿va? Y por la gracia de Dios todavía viví. Pero Mario, el otro, mi hermano, ese está mejor que yo. Que es cuache, que son cuache. Ah, de veras. Porque Mario, igual que Mario no trabajó como yo trabajé. Yo trabajé duro, boy, para mantener mis hijos. Les dimos estudio. Por eso tengo uno que es coronel. Y el otro licenciado, el que es el más grande, Guayito. Ese está en la capital. Ganó un buen sueldo, eso ya no tiene necesidad. Ahora ellos me ayudan a mí. Eso es bueno. Me toca la vergüenza que cuando no estoy jodido, háblemele a Guayito, que estoy jodido de dinero, que me mande Marvin también. Marvin viene aquí. Ha sido muy, muy bonita la vida de nosotros, dichosos, pues a esta edad todavía no tenemos, pero
Me dijo un licenciado, usted nunca ha peleado, don Eduardo. Yo no, le dije, yo no peleé. Yo le dije, la única, el único, me, lo único le dije que me, la, me torció la cara fue mi mujer. Uh-huh. A besito le dije. Me alegra que usted tiene el buen humor y así tiene que ser. Así tiene que uh-huh. ser. Y por ahí estoy siempre trabajando paso a paso. ¿Esta platanera es suya? Es mía. ¿Y usted la atiende, va? Sí. Yo la alineé y ya mis hermanos, mi nuera me ayudó, todos mis hijos aquí andaban. Uh-huh. Y es muy lindo. Pero yo nunca, no tengo como decir, piense que me agarré a cutazos con fulano y tal, Dios. No, va. No hemos tenido, no están ofendidos, pero no. Uh-huh. Porque para vivir uno tiene peor actualmente. Sí, sí, es cierto. Ya le quitan la vida a uno. Sí. No es como vivir en su lugar, disfrutar de estos hermosos plátanos. Míreme qué bonita cosecha la que saca él. A la edad de él, yo creo que es un orgullo chapín, decimos nosotros, porque hay mucha gente humilde. Y como dijo usted, con los bien puestos, ¿va? Sí. Y gracias a Dios, Dios le ha dado bastante vida. Así es. Y su esposa, yo, cuénteme. Mire, yo estuve trabajando cuando, tiempo en la compañía agrícola, estuve en la finca Pacaya. Ahí me llevó mi tío. Ella ahí no tenía la edad. Y me dijo, pero mira, mira, guayo, me dijo, aquí en los abandonos tienen milpa, me dijo. Ya te voy a buscar. Al ratito venía con dos. Mm. ¿Cuáles sus trabajadores? Y donde me vieron, a algo desconfiado. Entonces le digo a mi tío, llévenlo, le digo. Y en el trabajo te van a dar cuenta. Ah, tuve fama. Porque, buena recomendación. Ay, Dios. Pero ya mis 88 años de todo aquí. Ya pasando mis. ¿Y su esposa? Falleció también. Oh, ella falleció. Ya tiene como 21 años. Uh-huh. Y una cosa muy linda para mí, pues. Uh-huh. No quise juntarme con otra mujer porque dije yo, va a maltratar a mis hijos. Y basada que es mi esposa, los va a putear y van a sufrir ellos moralmente y materialmente. No, yo mejor me quedo solo. Ya no quise juntarme con ningún otro. Pero sí le sobraban. Me sobraban, pues, para solo le quitarle. Todo para el mandado. Solo el salto y aquí. Mejor. Pues, sin compromiso. Sin compromiso. Oiga, ¿no le quiere mandar un saludo a sus hijos? Que tiene, no sé dónde están sus hijos, pero mándele un saludo. Mi hijo, en vez de lo mandan para las naciones, el que es coronel, no sé si está ahí estará, pero si está ahí, la esposa se llama Brenda. Uh-huh. Él se llama Marvin Contreras. Uh-huh. Mándele saludos a todos. Que le mando muchas saludes. Ya con una oportunidad como la que se me presentó, les mando mucha salud y también, no era tan bien. A la capital, no sé la dirección de Guayito, porque viví allí por adelante Villanueva, pero de allí vendió, creo yo, sí, pues. O alquiló, algo así. ¿Tá? Se fue para el centro de la capital. Uh-huh. Bueno, pues yo voy a dejar esta grabación aquí y nos sentimos orgullosos de conocer personas como usted. Y esta platanera, qué bonita. Bien, bien surtidita, bien limpia.
y toda la producción cálida. Hasta el próximo video, amigos. Espero les haya gustado esta grabación. Adiós. Quedado súper impresionada sobre la producción de plátanos que tiene ese señor ahí. Él viene aquí a Baracoa y se vuelve millonario, porque es que todo eso aquí vale oro. De hecho, creo que un plátano está en 30 pesos cubanos, no sé si habrá bajado, pero está súper caro. Ese señor viene aquí y se vuelve millonario, porque es una vianda, nosotros decimos vianda, que es bastante consumida y está súper cara. Nada, que muchísimas felicidades para este señor que tiene 88 años y es capaz de hacer algo que nosotros no hacemos. Nada, muchas felicidades. Súper lindo el video, mis amores. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like, compartir todos mis videos, que de esa manera me ayudarían muchísimo. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!